gracias por hacerla responsable de mi sueño, La dictadura de este país son los bancos. Gracias por continuar haciéndonos responsables, no solo de tu insomnio, de la tarea inconmensurable de luchar a brazo partido por esta patria que vamos a liberar. No importa cuánto canalla debamos superar, ni los múltiples métodos de corrupción que tienen los delincuentes de este país, hoy quiero recomendar, como siempre, por la crudeza del programa, mucho respeto en nombre de quien vamos a construir este programa. En esa cantidad de millones de mujeres y hombres que hoy se están moviendo con la idea de poder salir mañana en un bus del Congolón a pie, la mano de coyote, de extraños y extrañas, producto que los banqueros de este país, y sugiero mucha recomendación porque será emplazado la cooperación internacional con documentación, ASJ, la banca, empresarios ligados al narcotráfico y a la delincuencia. Recomiendo que se comparta, que es la única garantía de vida que tenemos en nuestro país. Se ha disparado ya una serie de call center, de amenazas, se continúan arreciando las amenazas a muerte, intervención telefónica por parte del Ministerio Público. No tenemos nada, se equivocaron de equipo. No tenemos ningún antecedente penal, ni siquiera una denuncia por violencia doméstica ni por embriaguez. Se equivocaron. Yo no soy familia de Chucri Cafi. Yo no soy familia de Toño Rivera. Yo no soy familia de Tony Hernández ni de Juan Hernández Alvarado. Mi equipo de trabajo no tiene vínculos ni ha hecho empresas con Mauricio Oliva Herrera, ni con Banco Atlántida, ni con la FICE, ni con esa serie de delincuentes. Yo no soy familia del señor José Rafael Ferrari, corrupto con pruebas. No tengo ningún corrupto con Arévalo, corrupto con pruebas. No tengo en lo absoluto ninguna vinculación con el señor Cerrato, quien era secretario de Finanzas y entregó con coimas contratos a los narcotraficantes que luego se lo trasladaron a Banco Davivienda, a Banco Ficosa, a Banco Lafice,
incluso a la cooperación noruega, pagando coimas a medios de comunicación. Yo no tengo, para el señor Chinchilla, ningún antecedente que me obstaculice el desarrollo efectivo de una comunicación ética, deontológica, y que ustedes han convertido en un alto peligro hablar con la verdad. Ustedes diseñaron un país para robar, y está tan asesinado que lo único que hacemos es hablar con la verdad. Y voy a aclarar, por tanto se conectan las personas, no pagamos publicidad, y voy a hablar de quiénes somos, cuál es el interés, qué nos mueve a hacer esto. No se deben molestar la señora Elena Gutiérrez, ella es socia de BAC, y la familia Gutiérrez es socia de Juan Hernández Alvarado. No se deben enojar. Yo no he hecho ningún negocio con Asterio Reyes, que hoy ubicó al Partido Libertad y Refundación en boca de Ronnie Jonathan Martínez a validarle los decretos al dictador. Yo no tengo ningún vínculo con partidos políticos, ni tampoco mi equipo. Yo no tengo doble discurso. Hemos manejado con documentación que el primogénito de esta dictadura, que acerca ya a los más de 10 años, tiene que ver con todo ese congreso que instaló los delincuentes que hoy vamos a hablar. Para los call centers que reciben dinero de Chucri Caffi, de Freddy Nasser, de la familia Canaguati, cóbrenle bastante, yo no voy a hacer ninguna respuesta. Cóbrenle mucho dinero, esos delincuentes tienen cómo pagarles, no lo va, y háganlo. Es una fuente de trabajo los call centers. Eso no va a mover en lo absoluto la línea de trabajo que tenemos. Somos un equipo de trabajo que les hace extraño que nos han censurado en todos los canales de televisión y no nos vamos a plegar al poder. Y la sobrevivencia de este proyecto está en recursos económicos puestos por un equipo integrado por Katia Lara, por Whitney Godoy, Azalia Espinosa, Ángel Guillermo Alvarado, equipos de investigación que se suman con la noble contribución de Guadalupe Ruela, Víctor Mesa, Hugo Noé Pino. No cobramos un peso, no recibimos dinero de la cooperación porque también es parte. No recibimos dinero de Oxfam, no recibimos dinero de Ivo porque también los tenemos que están involucrados en corrupción. No somos un equipo de trabajo locoide que está queriendo hacerle daño a nadie. No pongan que se está queriendo desestabilizar. Vamos a contar la verdad, nada más. Nos sostenemos con las nobles contribuciones y el dinero que de nuestro trabajo colocamos en el proyecto del perro amarillo. Eso somos. No recibimos dinero de ONGs. Hay gente que lava casas que nos manda 20, 50, incluso hasta 100 dólares. Para que estén claros, familia Canaguati, familia Atala Farak, familia Canaguati Chaín, estén claros quiénes somos. Y también para el señor Oscar Chinchilla, sepa que por ser ese equipo humilde de trabajo que colocaron en las redes sociales, somos el único programa vinculado a la Red Mundial de Investigadores. Somos el único programa con una correlación de trabajo vinculado con Pedro Brigger, con Carmen Aristegui, con William Restrepo y una serie de periodistas, mujeres y hombres en el mundo, en Alemania, porque no somos Televicentro, porque no somos periodistas que cobramos dinero a los delincuentes que en 21 empresas se robaron la NE y trajeron como chivo expiatorio una empresa colombiana para decirle
a los empresarios hondureños que le compraron las empresas a narcotraficantes. Banco Ficosa le compró la empresa a narcotraficantes, lo puedo decir. No me amenacen, señores Atala. Hagamos un tribunal popular público. Aquí no estamos hablando más que en nombre de 6 millones de empobrecidos por la delincuencia de ustedes. Y que Juan Hernández Alvarado fue medianamente más inteligente que el imbécil de Porfirio Lobo Sosa, que solo fue un corrupto. Este se convirtió en corruptor y articuló todas sus empresas a los bancos. Si no, que me diga Ban Rural, quien es socio a través de Natanael Euceda, presidente de la Junta Directiva de Banco Ficosa. Que me digan a mí que la quiebra de la ANE, ya vamos a hablar de salud, educación y de lo que hoy ha pasado cuando el envalentonado Eval Díaz planteó al pueblo hondureño que no va a derogar, por supuesto que no va a derogar, eso no ha dicho nada nuevo. El Congreso Nacional es un vínculo de la dictadura, una cosa es el discurso y otra es la práctica. Pero que me diga por qué tiene tanta certeza, y claro, el señor Elvin Santos incluso metió a sus hijos, también a su padre, a robarle al Estado. Mauricio Oliva hizo negocios con narcotraficantes. Tenemos pruebas. Y habíamos venido hablando, y le continúo diciendo a las personas, hay 954 personas, para comenzar a dar la información. No pagamos para que esto llegue, no le va a caer notificación, compártalo mano a mano, porque si hacemos el cobro que ya nos mandó Facebook que podemos hacer, le permitiríamos que de manera aleatoria nos pueda salir, o cuando usted reproduzca el programa, una publicidad del señor Nasser o del señor Ferrari de la Teletón como un filántropo, cuando lo que han hecho es un diseño incluso perfectible, como la Díaz, y se apropincuan del Estado como organización política para saquear el territorio. Tengo todo el nombre, 196 mil empresas, de las cuales 27 nómadas de Oriente Medio, articulados con todas las familias, metieron a ministros de seguridad en negocios que también están los Atala. Yo no los mandé a hacer eso. Pero voy a luchar porque esa corrupción mata niños, como el que murió en el Río Bravo. Es lo que asesina en este país. La corrupción sistematizada, articulada y estructuralmente diseñada para asesinar seres humanos, con la complicidad de los medios de comunicación que construyen una verdad para dispersar lo concreto. Se han hablado de 20 temas y aquí hay una realidad concreta. El Fondo Monetario Internacional prestó dinero porque también son bribones que necesitan endeudar, dado que son el brazo financiero de los imperios y necesitan estos patios y espacios consolidados para el posicionamiento militar bélico que contribuya al recolonialismo. El Fondo Monetario Internacional, quien dijo que en el reajuste de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estaba que pudieran sacar los 311 millones de dólares o 3.100 millones. Yo le voy a enseñar hoy. Cómo el sector político se robó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cómo el señor Jawid, quien junto a Etel Deras, junto a Wilfredo Cerrato, quien tiene privado de libertad a su papá por defraudar el Estado, le trabajan a los bancos.
Yo le voy a demostrar al Fondo Monetario Internacional que en Honduras no todas las personas son pendejas. Que por eso le dijo Hugo Noé Pino que esa no era la solución. Porque aquí ya vemos profesionales que no nos han comprado. Por eso le dijo el Foro Hondureño del Desarrollo para la Deuda Externa que ustedes incluso se van con las cifras del dictador, aunque son más los endeudamientos, porque ustedes viven única y exclusivamente, no solo porque son banqueros que obedecen al capital financiero internacional, sino que están queriendo oxigenar a los imperios en decadencia. Pero como el paso inmediato a mejorar es de velar que Renato Álvarez, quien tuvo la oportunidad de tener la vocería de Televicentro, nunca va a cuestionar eso porque Televicentro es una empresa ligada a saquear dinero del Estado. Que el señor Rodrigo Von Arévalo, eso nos permite Fondo Monetario Internacional. Este proyecto va a crecer, sin duda, y va a llegar a tener la oportunidad como cuando nos hemos sentado, pero como no tenemos precio, cuya oportunidad me la han entregado los economistas decentes de este país. Rodrigo Von Arévalo no va a hacer ningún cuestionamiento porque él también forma parte de todas las empresas. Y que luego el reajuste cae en Doña María, que paga 3.000 lempiras. Cae en el saqueo de la previsión social, de Injupen, de Imprema, del Seguro Social. Pero para eso necesitan comprar a Germán Leiselar, a Omar Rivera, inventarse una sociedad civil que por tanto en este momento me da la oportunidad de quitarle la máscara y decirle a Eduardo Maldonado que él puede hablar de cualquier cosa menos de Dios. Porque en todo caso, si tuviera antena parabólica en Honduras en este momento, el carpintero de Belén, los primeros espacios a vomitar serían ellos. Dicho esto, y esperando que se conecten, y es una exigencia que se conecten porque nosotros no sacamos ninguna otra ganancia que evitar la fama, el dinero y el prestigio, hacer conciencia ciudadana para que en su momento podamos decir hoy en este programa por qué no se une los dirigentes de la oposición, en primer lugar, por qué hoy el Congreso Nacional reafirmó 5 decretos de Juan Hernández Alvarado, pero cuando están fuera del Congreso le dicen dictador. Es necesario porque Honduras debe entender que los procesos de cambio transformadores de los pueblos cuestan, son dolorosos, pero son auténticos. El señor Pompeyo Reyes, Óscar Álvarez, socios de empresas en los que hay capital de los Atala. Yo creo que vamos a hablar, tenemos mucho tiempo, tenemos toda la información y van a hacer programas, y si van a darse la necesidad de hacer programas diarios, lo vamos a hacer. Pero yo les aseguro algo, que le vamos a entregar la radiografía de este país exacta. Agradecemos a los ex magistrados que están dando información, ojo, no es clandestino la forma de dar información, pero los que ayudan a desarticular lo de los secretos públicos, ex fiscales de la República, señor Chinchilla, se asustó cuando empezó a ver toda la reseña histórica. Mis vinculaciones es haber estado un mes dialogando y trabajando con Eduardo Galeano. Yo no tengo responsabilidad que usted sea un vulgar mandadero de Carlos Flores y de Juan Hernández Alvarado. Yo quiero decirles que se asustan porque como los espacios en los que yo he compartido, ni en Delirium Tremens los va a compartir los señores Ferrari, que tienen un programa que se llama Porque Nos Importa. Porque Nos Importa, yo también les puedo decir que son socios de Ficosa, de BAC. ¿Por qué se enojan? Porque nos importa, y no es un estilo de hacer periodismo, es mi estilo.
Ya soporté que me sacaran de todos los medios, pero aquí no va a poder pasar. Entonces hemos subido unas publicaciones de la monarquía de corrupción, que vamos a delatar hoy, porque el corrupto, Pepe Lobo es un pobre pendejo, corrupto. Algo que aprendió Juan Hernández Alvarado, que tenía que convertirse para lograr impunidad con los gringos, en corruptor. Hacer negocio con los Atala, con los Nasser, con los Canahuati, que son los más interesados que hayan elecciones y que continúe Juan Hernández Alvarado. O, en su defecto, otra persona que no vaya a decirle, ustedes están cobrando 74 mil millones de lempira. ¿Y cómo compraron sus medios de comunicación para extorsionar? ¿O acaso los canahuatis no son vendedores de energía? ¿O acaso no continúan operando las empresas que incautó el Ministerio Público, señor Chinchilla, que luego se las vendió a CIDE? Y ya vamos a ir ahí, Wimmy. Primero vamos a pasar los posts que creo que han movido un poco al señor Chinchilla y a otros medios de comunicación. Porque a Elvin Santos... Hoy miré a Toño Rivera dirigiendo la sesión del Congreso. Toño Rivera, su padre y sus hermanos son socios de BAC. Son socios de otras compañías que tenemos toda la documentación vinculadas, don Antonio Rivera Callejas, con los estratos más bajos de la corrupción. El tráfico y lavado de activos, eso no lo puede negar. Vamos a ver qué fue lo que movió esta semana cuando el equipo de trabajo colocó al señor Chucri Caffi, quien debería de estar privado de libertad porque fue y es el dueño de Dimesa, Drome Inter, de las empresas que saquearon más del 75% del Estado, dueño de Lactosa, dueño de todos esos anuncios que usted ve ahí. Sin embargo, están privados de libertad los que le dieron los contratos al monarca. Ese es el monarca, ese es el rey de la corrupción, el que no paga un día en cana, el que se va al Medical Center y le llama a Banco Atlántida, que es el dueño de Medical Center, alístenme una cama que me hicieron un... y digan que tengo espinas coronarias. Usted, a quien no conozco ni voy a conocer nunca más que lo que hace, metió millones y millones, y también es socio de BAC y es socio de Ficosa, este delincuente, perdón. Por este señor murió una cantidad de gente. Le amputaron las piernas a una serie de seres humanos. Y hoy nuestros compatriotas están en el Río Bravo. Es un monarca de la corrupción. Se molestaron porque el señor Chucri Caffi, el señor Freddy Nasser, Lufusa y Enersa EMSE, ya les voy a decir cómo hacen con los funcionarios que son los que inician estos proyectos. En cuenta los Cachiro. Iniciaron empresas de energía eléctrica y se las vendieron a banqueros y a empresarios. En Honduras se perdió el pudor. En Honduras no tenemos empresarios. Tenemos una pandilla de árabes y una pandilla de judíos. Y este señor, quien en ese entonces manejaba y continúa manejando al COEP, empezó a cobrar 3.420 millones de lempiras. Ellos dos llegaron bien enojados y hubo un medio de comunicación, esa era la del medio de comunicación, la del periódico donde sale. Entonces, llegaron a cobrar 3.400 y son delincuentes, son monarcas de la corrupción. Hoy vamos a ir un poco despacio porque son mucha información y hemos tomado el 0,3% de cómo opera la monarquía de la delincuencia en este país. Y que va a caer, les aseguro que eso tiene que caer. Y por eso les asusta. El otro socio de ellos, porque la prensa también
los nómadas, estos monarcas tienen una virtud, incluso hasta entre ellos se casan para no regar herencia. Empezaron a pedir el pago de la deuda con bonos. Chukri Kafi y Freddy Nasser, 3.420 millones de lempiras. No le entregaron energía al Estado hondureño. Señor Chinchilla, eso vaya a buscar. Conmigo enhorabuena, se tardaron semanas enteras. No tengo un centímetro de un acto ilícito en mi vida. Eso les asusta. Y de esos habemos millones. Ustedes han creído que es que toda la gente ha sido como ustedes, delincuentes, bribones, esas ladillas que se pegaron en el Estado para saquearlo. No. Son bien pocos los ladrones. Y hoy lo vamos a mencionar. Una parte. Este contrato es irregular. Y han llegado al descaro. Ya estamos con 1.300, vamos a ir esperando. Nos motiva un poco también, ¿o no? Aunque yo le dije a usted que con una persona sí. Es más que suficiente. Estos contratos, para citar un ejemplo, pongamos a Faustino, abogado de los Cachiro, que el señor Mauricio Oliva, con el dinero del pueblo, en el Congreso Nacional, en esa guarida de delincuentes que si hoy se cierra, mañana a Honduras no le pasa nada, comienza a ganar. En esa guarida de delincuentes, con ligeras y muy raras excepciones, porque también una persona decente que sabe que no va a hacer nada, renuncia. Mandó a llamar al abogado de los Cachiro, quien es el iniciador de estas empresas de energía que terminaron en Banco de Vivienda, que terminaron en CIRE, cuyo socio también hizo empresas y es socio de los Rosenthal Oliva Hidalgo, de las monarquías de San Pedro Sula, y con los señores Atala, que son bien enojados y andan querellando a todo mundo. Y llegó tanto el descaro del señor Mauricio Oliva, quien ha sido un facilitador de la corrupción para los monarcas, que lo contrató al famoso empresario de Prodersa y de Ensur. Y los Atalas le entienden, no se preocupen, que los Atalas y la FISE le entienden. Y también la cooperación noruega. También le entiende la cooperación noruega y también le entiende Omar Rivera. Esa ficción de sociedad civil que construyeron y que yo puedo decirle, y Omar Rivera sabe que lo conozco, que él es un delincuente. Tomar dinero de la cooperación internacional para hacer un informe y forcejear con térmicos, eso es. Y sigo tabulando más, señor Carlos Hernández, que ahora están en Transformemos Honduras para decir que quieren al país y que van a implementar el modelo de educación con la otra señora que hace negocios con la FISE, que no se sabe si está de espaldo o de frente, Julieta Castellano, una insulsa profesional que no mide ni media cuarta su trayectoria. Don Mauricio Oliva Herrera contrató a Roberto Arturo Mejía Salgado, testaferro de los Cachiro, abogado y socio de más de 25 empresas que se entregaron hace un mes en la zona noroccidental. Mauricio Oliva Herrera hizo un contrato individual de trabajo con el objetivo de que ese SAR de la energía desclasificara información y haga las investigaciones que se le soliciten. Ojo, fue contratado por la bancada del Partido Nacional. El contrato será por tiempo determinado, comenzando a partir del 1 de abril de 2014 hasta el 30 de junio del 2014. Los servicios en las comisiones especiales de proyectos.
O sea, Mauricio Oliva mandó a traer al narcotráfico al Congreso. Ese es el país. Y yo hago cada programa con el equipo del Perro Amarillo con la intención que no digan, sí, pero es que no les hacen nada. Todo va avanzando, compatriotas. Si fuera en Chinchilla, si él me anda investigando a mí. No es en esa institucionalidad. Comencemos a tener una sola posición, una sola cara. Estamos contra un dictador y contra las monarquías de la corrupción. Si no, pues hagamos un programa solo con 5 personas. Pero lo que necesitamos es ir consolidando una sociedad política que sepa que va avanzando. Que no está en manos de los políticos a los que les hice un reto para que salieran unificados. Eso no. Porque necesitan tener la primera fila y negociar. El pueblo no sabe negociar. Y eso es lo interesante. Por eso me vinculo a él. Porque yo tampoco puedo negociar. Yo recupero los derechos, al igual que el pueblo. Luchamos por recuperar los derechos. Luchamos porque Chucri Caffi y Banco Ficosa y la serie de monarcas no se roben el dinero de los pensionados. Dijo Chabelo que le asombraba cuando el día lunes Roberto Carlos Salinas y Germán Leiselar, interventores del Seguro Social, le dijeron, yo no había visto esto, no se sabe el nombre de la ley marco de protección social, pero sí sabe la ley marco de protección social, pero le dicen los dueños, no hable eso, Chabelo. No sabe la ley marco energética, es lo mismo. Estos bribones ya tienen una cantidad de hospitales, más de 200 centros asistenciales, señor Freddy Nasser. Pero conmigo no se preocupe. Yo nunca le voy a mandar una carta a chantajearlo y que me mande dinero. No se preocupe. Pero no sea un bribón queriendo mandar a matar a las espaldas. Los Atala, ustedes no se preocupen que yo nunca he estado en más de 10 años de periodismo y en más de 20 años de trayectoria como profesional de las ciencias sociales. Ahí, aunque me hayan llamado, jamás me voy a comer un pan lleno de sangre. Jamás. Pero tampoco sean tan cobardes de utilizar el Ministerio Público pretendiendo amedrentar. No tengo absolutamente nada. Ni mi equipo de trabajo. Busque al señor Mauricio Oliva, de quien usted detuvo la información que brindó Juan Jiménez Mayor. Que también, dicho sea de paso, es mi amigo. Yo no tengo amigos delincuentes. A ustedes les asusta en los medios de comunicación, porque para ustedes es un honor hablar con Chucri Caffi, con el señor Canaguati, dueño del Heraldo y dueño de Hemodiálisis de Honduras, que le cobra miles de millones. Incluso hay pruebas, señor Canaguati, en el que usted obligó a este señor de Mauricio Oliva Herrera, que se dio el lujo también de contratar al abogado de los Cachiro para que hiciera mandados, donde ha visto usted que un empresario va a ganar 15 mil lempiras. Solo era por formalismo, para tenerlo dentro del Congreso Nacional y él comenzar a hacer un diseño jurídico para establecer 23 contratos con 21 empresas, que esas son las que tienen quebrada la ANE, Fondo Monetario Internacional. En las que figura el señor Elvin Santos. Y estos son tan desmedidos para robar que pusieron a su hijo. Y claro, entonces uno se cuestiona, si saqueó 99 millones de la SAC, ¿y cuánto cuesta el terreno donde está instalada el Mall Las Cascadas? Esas son las monarquías de la corrupción. Y por cada metro cúbico de dinero robado hay miles y miles de doctores y de docentes sin trabajo. En 3.400 millones de lempiras que anda cobrando de manera irregular de uno de los más de 47 mil millones saqueados del erario público, en esos dos tiburones de 20 metros, está el futuro de 27 mil docentes durante 50 años. ¿No creen ustedes que es necesario hacer estos programas? Que hay docentes, que hay personas que egresaron de la universidad que están trabajando en call center. Porque estos delincuentes pusieron
como monarcas a unos peones en el ajedrez político de la corrupción que se mueven de manera gratuita solo por robar dinero. Se lo juro que no nos van a parar. ¿Cómo voy a callar eso? ¿Cómo voy a no contarles que la señora Elena Gutiérrez, quien está involucrada en el desfalco, es socia de un banco, de BAC, cuyo capital inicial es de los Ficosa, de los Atala? ¿Cómo no va a saber eso el pueblo? Si después salen regalando 50 millones en la Teletón, regalando bolsitas, señor Nasser, ¿sabe por qué regala bolsones? Y habla usted de tener educación, porque usted suscribe los contratos de el Proyecto Mundial de Alimentos y se queda con los impuestos. Usted es tan ladrón que le debería dar pena ver este, con los call centers, este programa. Entonces, cuando usted llega a una comida rápida y pide un combo, en la parte posterior, porque como en la Secretaría de Finanzas la señora Rocío Tábora no va a tener la delicadeza, porque también es socia, es empresaria, y dice ahí el 30% de impuesto para el Proyecto Mundial de Alimentos, nunca lo han entregado, y después regalan unas cuantas bolsones y se quedan con esas cantidades millonarias. Se los permite la dictadura político-militar. Vamos comenzando, no se preocupen, ya vamos con 1500 personas. Vamos comenzando, esto apenas comienza. Estas son las empresas y socios del señor de BAC. José Rafael Ferrari, el gordito que querían que se parara Honduras porque se asfixió en un avión, y que es un empresario noble, si quien de lo robado no va a estar regalando. Mario Rivera López, les explico quién es Mario Rivera López, papá, ¿va? De Toñito Chocoyos, le dicen así. Yo nunca platicaría con una persona que solo por contradicciones anatómicas no rebuzna. Juan Marinaki, José Lamas, el señor Lito Lamas, que ha puesto presidentes aquí, continúan poniendo presidentes, y que es de los monarcas. Le han concesionado todos los bosques del país para que él importe madera de color a Europa. Después le dicen, vamos, hágase socio del banco, don Lítoles. Picho Goldstein, Pedro Atala Simón, Narri Bendec, Mario Velor, Oscar Cafati, Manuel Villeda Toledo, Arturo Sosa. Estos nombres que ustedes no los ven como monarcas, ya les voy a decir que han sido funcionarios y han estado en puestos públicos. René Arturo Simón, Lena Karim de Gutiérrez. Lena Gutiérrez, vicepresidenta del Congreso Nacional, vinculada por fraude y lavado de activos y defraudar al Estado con pastillas de criolina. O no sé cómo es. Está muy bien mala. ¿Cómo? De criolina o de chinola, no sé. Una señora que. Lisandro Flores Guillén, no perdamos esto. Y Luis Caffi. No le ponen chucri. Y como estos ponen los hijos, los primos, y como se parecen, son como 100. Luis Caffi, no se enoje, señor Caffi. Lena Gutiérrez es socia de un banco. Toño Rivera Callejas, y ya lo vamos a ir viendo. Pasemos a la otra lámina. Luego vamos a sistematizar esto y por ello les vamos a decir que no tenemos banqueros. Los verdaderos pandilleros, los del crimen organizado, son esos señores de los holding a los que vamos a llegar. Hoy podemos ya hablar de muchas cosas porque se ha estado todos estos meses con las nobles contribuciones que ustedes hacen. Chinchilla creía que nos daban grupos radicales de izquierda de Estados Unidos. No. Vamos a emplazar al señor. ¿Cómo se llama el maitrito este que está poniéndole medidas de ADN a nuestros compatriotas en México? Nosotros no tenemos vínculo económico o político con nadie. No les extrañe, solo que no vamos a permitir
el silencio cómplice de los niños que dejan de respirar, que sus pulmoncitos dejan de respirar porque hay que darle dinero para que vayan a comprar lujosos apartamentos que les voy a mostrar en Miami Beach a los funcionarios. Yo lo que necesito es diseñar un país junto a mi pueblo para que regresen los migrantes, los que mandan 14 millones y medio de dólares diarios y que las monarquías corruptas se quedan con un porcentaje de manera irregular. Todo eso va a cambiar, no cuando saquemos a Juan Hernández Alvarado. Él se sacó por sí mismo, él está privado de libertad, lo hemos manifestado. Con quien está hablando Trump, con quien está hablando la señora Fulton, no es con ese espermatozoide subdesarrollado que tiene asesinada a su hermana y preso al socio del Chapo Guzmán. El señor Emil Jawid Medrano, que le suena a los canaguati, a los monarcas, yo no soy socio de ustedes, él es socio. Y él es quien firmó todos los contratos, los 23 contratos. De la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Él es el socio de ustedes. Él hizo negocio con los cachiros, yo no. Tienen que ubicarse, por favor, empresarios nefastos, delincuentes. Aquí están todas las articulaciones de las empresas del señor Emil Jawid Medrano, quien entregó 23 contratos. Primero a testaferros, ya lo van a ver ustedes. Y aquí están todos los nombres de ustedes. Yo no los mandé a hacer negocio. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se enojan y le mandan a decir incluso a la oposición que soy un hombre radical, por eso no quiero elecciones? Yo estuve en la reunión con un grupo de empresarios a los que ustedes le echaron los caníbales encima y me dijeron, Milton, esto... Y como los empresarios, cuando están dolidos, entregan información, esto me lo entregaron empresarios, primos de ustedes. Creo que tiene un parentesco con, no sé si con Atala o Chucri Cafi. Pero es que cuando yo me reúno con ellos, no es para que me regalen 100 lempiras. Se me caería la cara de vergüenza que me regale 100 lempiras, Cafati, o 10 millones de lempiras, como me los ofrecieron. Entonces, un club de caza pesca, todas estas empresas, que todas las tenemos tabuladas, son miles de empresas, el señor Emil Jawid Medrano era el que se encargaba con el señor contratado por Mauricio Oliva y todos los contratos que se generaron en 6 meses, más de 23 contratos. Todos acentuados en la mayoría en la zona sur. Y pusieron testaferros funcionarios como la muchacha que vamos a poner a continuación. La gerenta de Joya Grande, candidata a diputada por el señor Miguel Rodrigo Pastor. Chucri Cafi enojado conmigo. Los Atala enojados conmigo. Yo no los mandé a robar. Yo no los mandé a asesinar a Berta. Se los puedo decir. La señora Liana María Hueso Majano. Ella no fue candidata en mis planillas. Veamos bien ese nombre. Liana María Hueso Majano. Candidata a diputado por... la corriente nacionalista del señor Miguel Rodrigo Pastor, quien entregara decenas de contratos a los Cachiro, a los Valle Valle, a Don H y a todos los narcos, incluyendo a su mejor amigo, Tony Hernández Alvarado. A su mejor amigo, Tony Hernández Alvarado. Por eso se acrecentó el resentimiento de Miguel Rodrigo Pastor, quien tiene a su otro hermano privado de libertad por saquear el Seguro Social, vinculados también en Televicentro. Ella es una de las asesoras de Coalianza, de las APP.
Ahí le va entendiendo un poco Canaguati, porque como esos son nombres técnicos que le ponen a esta cosa, donde es bien fácil. Las monarquías roban para empobrecer a la gente, bien fácil. Pero estos les ponen unos nombres bien extraños. Yo los traduzco, tengo mucha facilidad de hacerlo. Vamos a la siguiente lámina. Ella fue gerenta de Joya Grande, negocio de los Rosenthal Oliva también. No solo era de los Cachiro. Ustedes se han preguntado por qué el cierre forzado de Banco Continental. Es que fueron condenados por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. Y eso también lo hace Ficosa, eso también lo hace BAC, eso también lo hace Occidente, eso también lo está haciendo en proporción mayor Banrural. Liana María Bueso Majano. Vamos a la siguiente lámina. Donde sale el contrato de, que después se los pasa a la cooperación noruega. Cuando usted mire esos chelitos que andan regalando dinero, cuando usted mira a Josh Redman, un señor de Oxfam, vea que es cualquier cosa ese gusano. Porque esto le llaman superar los problemas a la sociedad cuando lo que estimulan es el dolor social. Llegó el momento en Honduras de superar el dolor social, no de rumiar sobre él. Hoy no estamos rumiando. Vamos a hacer una metodología práctica en los siguientes meses donde se pueden cancelar todos los contratos y le podamos decir al Fondo Monetario Internacional, se pueden llevar los 300 o los 3.100 millones de dólares, se los pueden llevar. Honduras no necesita de regalías, de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Honduras no necesita de Oxfam, de la cooperación noruega, de la cooperación suiza. Todos se pueden ir mucho a la mierda, porque ustedes son parte del robo estructural para legitimar a las monarquías de la corrupción, con quien pasan tomando atol y comiendo quesitos importados en los campos de golf. Ahí pasa el señor George Redman. Luego voy a explicar los nombres con más detalle. Ella, Liana María Hueso Majano, fotovoltaica sureña Fotosur, socio la Fundación Noruega, actual socio, pero ella lo fundó con Jim Eloy Muñoz Gumoz, que ya les vamos a hablar. ¿A qué grupo de los monarcas corresponden los testaferros? Atención, compatriotas, yo no tengo ese estilo de última hora y de esas cuestiones, pero veníamos trabajando durante muchos años, muchos meses, y con la llegada de Whitney Godoy, quien hoy me venía recordando, cuando comenzó a hacer la práctica, eran las 4 de la tarde cuando nos íbamos a reunir, porque habíamos puesto un pequeño rótulo en la universidad, que hubieran practicantes que quisieran hacer. Cuando llamó Whitney Godoy, venía de visitar a Edwin Espinal. Así es, bro. 6 de la tarde, se comió una baleada. Nosotros sí nos acordamos del enorme aporte. Le pagaban en otras empresas, incluso en medios de comunicación. Y se quedó aquí sin ni un lempira. Eso somos, señor Chinchilla. Y ahora ella recorrió Europa porque es honesta. No mandan a 3 periodistas de HCH ni de Televicentro. Se fue ella. Su trabajo, el trabajo habla por el ser humano, no lo que diga. Yo puedo aquí decir un montón de cosas. Lo que habla por mí son mis actos. Ella, junto al señor Muñoz Gómez, también se los he impreso y los hemos mandado también a la Corriente Mundial de Investigadores, porque ese contrato de la señora Liana María. Y miramos que hizo 6 contratos, ¿no, Whitney? 6 o 7, en menos de 6 meses. Así funciona Mauricio Oliva Herrera, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, junto a la señora que firmó todos estos contratos, Etel Deras, Wilfredo Cerrato, el que anda negociando el Fondo Monetario Internacional. Usted es un vulgar mandadero y vinculado, porque usted puso a su padre como testaferro para que robara, porque usted continúa ahí. Usted es un Jayán. Usted firmó todos los contratos cuando era secretario de finanzas de las 23 estructuras
de las monarquías que saquearon no solo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Educación y Salud, ya vamos a hablar de eso, y Ondutel. Aquí armó otra empresa y le vendió a Grupo Visión SDR y Ecoener. También de la monarquía de los árabes y de los judíos. Vamos a pasarlo. Llanos del Sur fotovoltaica. No se vayan quedando. Por eso estamos sintetizando en los rostros. Y se enojó la señora Elena Gutiérrez, creo. Pero aquí ya el representante legal ante el señor Hawit es Eloy Muñoz. Ya no es como en el siguiente. Ponemos el otro. Generación Energética Generza. Siempre la señora Liana María Hueso. Ahora eso es de la Cooperación Noruega. Y Scatec Solar Asa. Yo no soy socio de ahí. De ahí son unos turquitos mencionados ya antes en el prefacio de este programa. Pasemos a la siguiente empresa. Banco Ficosa le compra a Ricardo Membreño Tosta, Sistema de Solares, que eran los anteriores dueños, y a Marcel Antonio Castillo Zapata. Ahora Fotovoltaicos de Honduras, Fotersa, y quiero mostrarles esto. Quiero mostrarles esto. A 20 años, lo Ficosa. A 20 años. Firmado por Wilfredo Cerrato, Etel Deras, con decreto ejecutivo de Juan Hernández Alvarado. Esa es la diferencia entre un corrupto y un corruptor. Pepe Lobo quedó siendo un simple corrupto. Este es un corruptor. Juan Hernández Alvarado no lo podemos ver como un fenómeno aislado de todas esas monarquías. Lo hicieron cómplice. Se hizo cómplice. Lo hicieron narco. Se hizo narco. Y hay una parafrasear increíble. Aquí está Ficosa, quien también tiene otros contratos. Aquí está Santos y compañía. Energy de Honduras, otro de los contratos. Aquí están también Don Santos y compañía, porque como ustedes enojan, y estos creen que son inteligentes porque son dueños de todo ese corredor de la Alameda. No han sido inteligentes. Le han robado el futuro a los niños. Con el 1% de su corrupción, señores Santos, señores Carlos Flores Facusé, estuviéramos con cero analfabetismo en el país. Con el 3% de migración, porque solo migraran las personas que quisieran. ¿No ve que los noruegos vienen aquí porque tenemos un clima agradable que ya lo está ofuscando el difónico de la construcción direccional del Fondo del Tesoro? Son judíos. Necesitan países como nuestro, que los tenemos que recuperar, porque esto se comenzó a gestar con el esperpento del señor Porfirio Lobo Sosa, que hoy anda dando manotadas de ahogado porque lo dejaron fuera, porque ahora son otros los corruptos. Los corruptores son los mismos. Fiturías Nava está fuera, Nájera está fuera. Entonces por eso quiso hacer el movimiento azul por la patria, y anda tan desesperado Pepe Lobo. Lo cual me parece bueno, siga desesperándose, pero llegue al punto de buscar a Juan Hernández Alvarado y haga una conferencia pública y diga: nosotros sabemos lo que está diciendo el equipo del Perro Amarillo. Miguel Facusé Barjún, se le entregaron miles de hectáreas para que sembrara palma africana y también pusiera pistas de aterrizaje. Y Miguel Facusé Barjún casó a su hija con Freddy Nasser. Y Miguel Facusé Barjún también es dueño, o dejó a sus hijos e hijas, porque ya él falleció, enhorabuena, de BAC. Y puso otras accioncitas ahí en otros bancos, que lo vamos a develar. Y Freddy Nasser está comprando no solo estructuras financieras en Centroamérica, sino que es uno de los mayores productores de energía entre los 15 del continente, en el país más desigual y más pobre, donde nuestros compatriotas no tienen una camilla, pero tienen una sociedad civil que dice que quieren rescatar la educación y la salud con Transformemos Honduras, que son el mismo polen del panal corrupto. La señora Julieta Castellano, señor Carlos Hernández, señora Madrid,
Fue directora de FOPRIDE junto a Arnaldo Hueso, donde hay más de 75 ONGs dedicadas al lavado de activos. Lo podemos probar. Cuando quieran. Cuando quieran. Creyeron que habían comprado todo. Se equivocaron. Hay miles de sectores acá. Aquí hay economistas de la altura de Rodulio Perdomo, de Ismael Cepeda. Aquí hay sociólogos de la altura de Eugenio Sosa, que no les ha derramado su lápiz ahí. Hay otros que sí, como la señora Castellano. Dudamos que sea socióloga. Más creo que sea boxeadora, no creo que sea sociólogo. Sociólogo desarrolla un instinto lúdico, abre los neurotransmisores y su vida es un compás de energías positivas. Bueno, Santos y compañía, Cybex Solar LDA. Con más detalles vamos a ir poco a poco. Santos y compañía puso a su hijo como candidato presidencial y le dijeron los gringos, usted no va a ser presidente. Y le dio el pase a Porfirio Lobo Sosa, cuando él se confabuló con todos los intereses porque su constructora le derrama cantidad de cementos al mismo estado que le paga y dio un golpe de estado junto a Carlos Flores Facusé. Vayan anotando. José Rafael Ferrari, Chucri Cafi, Canaguati, Canaguati Barjún, Canaguati Chaín, Canaguati Barjún, Canaguati Atala, porque todos... Robo, robo. Monarquías. Monarquías. Entonces estamos muy alegres porque se debe reducir a su máxima expresión los que son los monarcas y los que somos los esclavos. Pero eso en la dialéctica, como planteaba Hegel, el amo tiene una desventaja. Que como un monárquico comienza a comerse a través de su ocio, porque el constructor de la historia continúa siendo el esclavo. Continuamos siendo nosotros, los que pensamos, los que hacemos arte, los que continuamos amalgamando el dolor de los demás. Esos solo se comen y el ocio los lleva a tener que contemplar el fracaso doloroso cuando se les expropia sus mal habidos territorios. Entregados por el corruptor Juan Hernández Alvarado, de quien no tiene que quedar rasgo alguno, ojo, civilmente en este país, y acelerar lo que en su momento creyeron que no les iba a dar. Por eso Pepe Lobo se siente traicionado, porque él formó parte a las 2 de la mañana de aplicar la ley de extradición. Pero la ambición fue tan desmedida y que toda esta información, junto con las personas que nos pueden hacer daño, ya está donde tiene que estar. No donde chinchilla. Y no para que vengan cascos azules, porque esos están en Venezuela ocupados. Porque es sistémico. Por eso me daba risa cuando la dirigencia de oposición aquí fue a un aniversario de Ortega, quien fue el primero que le dio la mano y le dio un beso en la mano al representante de los monarcas. ¿Y saben para qué? Para que el grupo Pela, que también compró un banco aquí y está metido con BAC, al igual que Sánchez Serén del FMLN, también le dieron un beso a Juan Hernández Alvarado. Me dio risa cuando algunos andaban en unos encuentros de esas cosas. No podemos seguir llenando de formas aleatorias a la gente. ¿Para qué nos va sirviendo esto? Vamos a implementar la metodología para restablecer a una sociedad política que en este momento no es que no quiera salir. ¿Dónde están los líderes? Ahí está el magisterio, junto con la doctora Figueroa y otros buenos líderes del sector social, porque aquí hay gente que puede dirigir el país. Aquí hay una Miriam Miranda, aquí hay un Víctor Fernández. Aquí está su yapa Figueroa, Guigure. Ahora, el magisterio ahorita está pasando una pugna grande, porque los dueños del magisterio están ahora mismo negociando con las monarquías. Y por eso es que, en momento determinado, hoy que Valdías confrontó a las bases, hay que salir.
Y eso lo hago como ciudadano. Aquí no son las elecciones. Me encanta cuando dicen los que ejercitan el poder de las monarquías y hablan en español, no como en el Congreso. No, este imbécil de Valdivia ya dijo claramente, aquí no se va a derogar y no se va a derogar. Hay que complementar los 74 mil millones para los monarcas del país. Y hay que cumplirle al Fondo Monetario Internacional, que no era el tema de energía. Y lograron confundir a la gente. El tema real de las medidas que exigió el Fondo Monetario Internacional, porque ese contrato no salió en televisión, es la educación y la salud. Es la previsión social, no es la energía. Yo les estoy demostrando qué es la energía. ¿Cuál es el chivo expiatorio que trajo Arturo Corrales Álvarez? Saqueador de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y no le ha bastado que incluso hijos e hijas de ministros religiosos. Por eso Peñalba salió a pedir perdón y empezó a cohesionar con el poder, porque tienen a sus hijos metidos con las monarquías. Delincuentes, deberían de ponerle un rótulo y cerrar las iglesias y decir, como lo hizo el bienaventurado San Agustín, recomiendo ese libro, Las Confesiones de San Agustín, puso un letrero en la iglesia y dijo, voy a ir a buscar a Dios. Nunca volvió a la iglesia. ¿Cómo vamos con el guión, güey? Ya me estoy calentando porque como viene la otra parte de salud, educación y las religiones, del cardenal metido en grandes actos de corrupción, coimas millonarias por detener y empezar a regalarle los contratos a la señora rectora y a los privatizadores. Son los contratos. Así como son los contratos de la energía eléctrica, esto se está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Salud y educación. Y hoy el flamante diputado Ronnie Jonathan Martínez dijo que le agradecía el decreto en el sector café y agrícola para beneficiar a Dalí. ¿Dónde has visto? Y Ronnie es gran amigo mío. Pero da pesar en lo que se convierten estas personas por una transferencia por dinero. Pesar, hombre, que le estén diciendo dictador en la tarde y que en la noche le estén diciendo gracias, presidente, y gracias al presidente. Me dio asco hoy, y lo quiero mucho a Ronnie. De hecho, yo lo formaba, pues. Cuando estaba en Radio Globo, llegaba al Copen a recibir formaciones en los talleres que dábamos. Pero me dio lástima ver hoy a ese muchacho. Todas las bancadas votaron en función del dictador. Sigamos, compatriotas, con este tema. Sigamos aquí trabajando porque yo les aseguro que esto... Me dio esperanza cuando vi a estudiantes. Esos no saben negociar. Me dio esperanza los que liberaron Guapinol. Esos no supieron negociar. Esos son de los míos. La resistencia en Zacate Grande, cuando Berta Cáceres sacó a Sinohidro, se puede, el pueblo ha triunfado, ha generado cambios. Pero estas monarquías tienen más de 200 años. Y poniendo elecciones, que es el mecanismo para lavar activos políticos. Berta sacó a Sinohidro, a Simen. No la podían parar, tuvieron que matarla. Y no dice la consigna que Berta se multiplicó, que Berta se hizo millones. Berta renunció en el golpe de Estado a su vicepresidencia con Carlos H. Reyes. No se fue a elecciones con la dictadura. Gente de una sola pieza. Desesperó a los Atala, que son los dueños de Prodersa. ¿Cómo que es que no hay que mencionar a los Atala? Los Atala son los dueños de Prodersa. Son los dueños de Prodersa, suman. Mandaron incluso señor Oscar Chinchilla. Prodersa estaba incautada por el Ministerio Público. Y ahí está el documento. Veámoslo. No se enojen. No se enojen. Allá andan querellando gente y ustedes son los menos indicados. Donde ustedes ponen la cara, el pueblo debe escupir y ponerle los pies sobre la cara. Se lo han robado al país. Perdón que hable con tanta emotividad, pero
Ahorita usted va al hospital, se lo están robando. Y Eval Díaz dice que no pueden parar los 200 clases, no pueden parar los bolsoncitos. No seas tan canalla. El mismo discursivo anda la señora rectora, Carlos Hernández, bribones que nunca han trabajado y se han robado el dinero de la cooperación. El Ministerio Público ejecuta, captura y 58 aseguramientos de bienes a personas vinculadas a los hermanos Rivera Maradiaga. Vamos para abajo. Ministerio Público. Prodersa. David Castillo Mejía vinculó a Banco Las Vices y a Banco Ficosa. Aquí está, Prodersa. Y el mismo Ministerio Público plantea que en ese accionar el ingeniero eléctrico Roberto David Castilla Mejía, capturado el viernes pasado por la ATIC y acusado a título de autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres, no es el autor intelectual. No es el autor intelectual. Eso lo sabe el Ministerio Público. Los dueños del negocio son las autorías intelectuales. Los dueños de los proyectos mal habidos, donde al señor Emil Jawid en ese contrato y en tres generadoras energéticas más, los Atala, trastocaron documentos públicos. Ellos son los autores intelectuales. Hay pruebas para poderlos manifestar. Así tiene en este momento que reflexionar el pueblo hondureño. Porque yo entiendo que hay una dispersión y la gente dice, bueno, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La gente está consolidándose. ¿Ha hecho equivocarse a sus líderes? ¿O acaso no han visto los tres líderes de los partidos? Pues no hayan qué hacer. Están en estupor. Porque para cambiar una sociedad no se necesita ser político electoral. Están en estupor. No hallaban cómo sumarse, cómo desarticular el discursillo de las empresas televisivas delincuenciales que dicen se politizó. ¿Sabe por qué no se puede? Porque tienen intereses. ¿Por qué no se va como ciudadano normal? ¿Por qué no se va como uno más? ¿Por qué siempre se tiene que ir como caudillo? No, seamos uno más. Seamos Pedra, seamos Juana, seamos María. Y no apelan los principios programáticos de todas las conquistas sociales, que somos un pequeño grano de arena en el gran todo, de esa punta de lanza de la evolución de cambios. ¿Por qué no ir como uno más? ¿Por qué no decirle a su gente, quite las banderas? Esto no es un tema de banderas, vamos como país. Comiencen a exigirle a sus líderes. Díganle, usted solo es mentira. ¿Por qué no se quita la bandera y se llega ahí? Pero no a figurar. Cuando le pongan el micrófono, díganle, no, entrevístela a ella, que anda luchando igual que yo. Porque ella tiene más mérito. Regresa a su casa y no hay comida. Y usted regresa a dirigir haciendas. Incluso con títulos de propiedad desde que vinieron los españoles. Esa es la realidad de este país. Y este país va a cambiar. La gente sigue creciendo, se sigue consolidando, pero los cambios trascendentales no duran un día. Esos son en elecciones que duran un día, pero esos son cambios de forma que nunca tocan los contratos. Este solo es la pequeña parte donde está involucrado Dan Vivienda, Banco Popular, la Cooperación Noruega, Banco Ficosa, la FICE. Y vamos a ir demostrándolo para que no me vayan a... Aquí está el que contrató. Mire, pues que usted no me crea a mí, hombre. Mire, ve. Roberto Arturo Mejía, que lo contrató Mauricio Oliva Herrera. No, mire de quién es esta constitución, con los cachiros. ¿Usted la tiene ahí también? Ah, por ahí está. Ella es Gualdina Lisset, Roberto Mejía y el hijo, que se fue al Congreso, que son los dueños, los testaferros de los bancos y de los turquitos. Se entregaron ya hace un mes, por eso están preocupados. Por eso vino el Fondo Monetario Internacional, por eso quieren apagar las aguas. Por eso quieren hablar de diálogos. Ya se entregaron los abogados apoderados legales de los cachiros, con un agravante,
señores del Fondo Monetario Internacional, los 23 contratos son derogables sin pagarle a las monarquías. Pongamos el documento que los descalifica. El artículo 128 del notariado. No puede un notario, si es del negocio, hacer su propia escritura pública. Y eso así ya nos atala y quieren que le respeten. El respeto se gana. Yo conozco empresarios respetables. Ya los liquidaron los empresarios del calzado en Comayagüela. Los empresarios, aquí está, ley de notariado, artículo 18, sin perjuicio de los motivos de nulidad consignados en otras leyes, son nulos los instrumentos públicos que contengan disposiciones a favor del notario, de su cónyuge o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que los autorice. Todos estos tienen eso. Fondo Monetario Internacional. ¿Le contaron cuánto dinero hay en previsión social de Injupen? Que Banco Atlántida está hace muchos años enriqueciéndose con las pensiones públicas. Esa es la monarquía de este país. Ese culo de botella tan angosto del poder se rompe. Lo rompió Correa, lo rompió Evo Morales, ojo, sin tener discursos panfletarios. Sacó a la base militar de Manta, Rafael Correa. Expulsó al Fondo Monetario Internacional. Expulsó al BID y no les pagó la deuda hasta que renegociaron, porque esa deuda ha sido repagada con intereses, porque estos implementan el modelo de saber que estos monarcas son los que determinan quién va a vivir en el país. Tienen todo un sistema único financiero donde la central de riesgo en una computadora le cabe como 6 millones de personas ya no son sujetos a créditos. Por eso se adueñaron y vamos a quitar esos territorios de Palmerola. Y también de Amapala, y también de Coyolito, y también... ¿Quién les ha dicho a ustedes que son brillantes y son vinculados al narcotráfico a hacer negocio? Voy a volver a poner la cara de Elena Gutiérrez. Voy a poner la cara de Toño Rivera Callejas. Compraron otro medio de comunicación. No son inteligentes. Y eso acrecenta la desgracia. Porque tenemos la mortalidad materna más elevada del continente. Tenemos la mortalidad infantil más elevada del continente. Somos de los países más desiguales del mundo. ¿Con qué cara el señor Eval Díaz quiere mentir? ¿Cómo va a hacer convenios Israel con un imbécil que se harta dos tiempos y cree que es que... Es un ladrón Eval Díaz. Israel está negociando con nosotros. ¿Sabes lo que significa Israel, Eval Díaz? Y sale desmintiendo al Heraldo, en frente a frente, donde Renato Álvarez, que solo escucha, Chabelo se ha hecho como un cipote. Usted ha visto los cipotes que les dicen mandilones, que son bien grandotes, pero que como son atontados, fíjate, Chabelo solo queda así cuando escucha la Iselaria, Roberto Salinas. Pero bueno, vamos a ver, porque el país... No, solo le dicen por... No, Renato, mira que él es Chucricafi, que nos da 100 millones. Somos socios de BAC. No, es Ban Rural, Natanael, que también es socio de Ficosa y que estaba investigado sus socios en la línea, Fernando Peña, que están privados con Otto Pérez Molina, con los que llegó Juan Hernández Alvarado a hacer los business con la Valdetti. Ah, ya, sí. Entonces, ¿qué pregunto? No hable nada, hombre. Se defiende mejor no hablando. O haga esas cosas que hace usted. Ya se levanta Chabelo. Como ese no tiene el estilo de Bon Arevalo. Que ese es más hipócrita, Bon Arevalo. ¿Lo ha visto? Así son las cosas y así se las hemos contado. Contanos cuántos negocios y cuántos millones de los cheques que tengo yo que te entregaban las monarquías del poder. Entonces ya Chabelo se levanta y dice Chabelo... Bueno, porque el estudiantado hay que ponerlo, y no sé, los órganos de inteligencia del Estado tienen que... Y aparecieron muertos los muchachos, porque como se atropella, Chabelo, si habla y camina se puede caer.
Natanael, socio de Banco Ficosa, no se enojen conmigo. Fíjate, Camilo Atala, Jacobo Atala habla. Esto es turcón bien pendejo. Y que como un ladrón no necesariamente tiene que ser inteligente, va. Ricardo Álvarez, que mandó el proyecto hoy a que el Congreso se lo aprobara, ellos creen que los diputados son igual que el pueblo. No, hombre, si el pueblo los ve a ustedes, lo que pasa es que ha estado, le amputaron las formas de luchar, pero hoy que se ha despertado ese magisterio y ese sector salud al que nos vamos a ir sumando, Ricardo Álvarez, él se robó. Aquí es con pruebas, porque como esta gente ya después anda con, como estos tienen la corte comprada, pues. El pelón chinchilla llega a platicar ahí, le pegan dos vergas en la cara y le dicen que él puso a Mario Zelaya, él, y es socio en una de las empresas y agarra dinero del señor Chucri Cafi. El señor Ricardo Álvarez, a través de su hermano, que hicieron una fundación para rescatar Honduras, porque estos son tan abusivos, y no vieron a Pepe Lobo, pues. Pero hoy andan hablando, miren, estos temas ayudan. Ya Romeo Vázquez Velázquez dijo que el problema era en los Estados Unidos. Y usted, ya va usted, Winnie, no le pida mucho. Romeo Vázquez Velázquez es una persona sonsa. Mi mamá dice que nunca mande un pendejo a ser mandado, es como ahorita de Val, hombre. Pues los socios de la lámina que pasó ya Whitney, ¿cómo vamos aquí? Que hay que ir chequeando a nuestro pueblo, porque esto no es Televicentro, 921, 1700 personas, vamos bien. Estamos llegando a 2,5 millones de personas semanales. ¿Les asusta? Es la audiencia de 3 meses del Heraldo y la Tribuna, nadie los lee ya. Yo los compro para desvirtuarles todas esas trampas que ponen. Honduras e Israel negocian tratado. Entonces le dijo Eval Díaz, no, hombre, Canaguati, no seas tonto, hombre, no era esa la noticia. Entonces en el de hoy le hicieron una entrevista a Eval Díaz, ¿la vio? Ay, hombre. Y es que hoy ando enardecido yo, de verdad. Es que esto, ¿crees que yo en los programas anteriores estaba enojado? Cuando me río es que me enojo. Me contaron que se murió el niño en el río Bravo, hombre. Esa sangre está en las paredes del Fino Barroco, de los Atala, de los Sibrín, de los Farag, de los Cafi, de Elena Gutiérrez, de Mauricio Oliva Herrera, de los y las diputadas de esa comisión, que ya vamos a poner ahí, planteó una exoneración para los pobres nómadas de Oriente Medio, 74 mil millones, para que dieran empleo y seguridad. Vamos, usted me va diciendo. Captura de pantalla. Ficosa. De los Atala. Y después vamos con el decreto. El decreto que hizo el espermatozoide subdesarrollado, que envolvió a toda la monarquía para que estuvieran exonerados y con los territorios de ir a cercar. Ahora todos estos esperpentos tienen playas saqueando a nuestros pueblos para que se vayan a la inmigración. Ellos son la causa fundamental de la migración en el país. Esos territorios le pertenecían a nuestro pueblo. Sembraban arroz, yuca. En Tocoa comenzaron a sembrar palma africana y droga. Porque Tony Hernández, miren, no ha sido tan... Yo digo que no es que ha sido ingenioso Juan Hernández, pero con Tony y con Hilda metieron a todos los banqueros y a todos los turcos. Cada programa les va a ir garantizando a ustedes cómo Juan Hernández Alvarado, incluso hoy él puede hacer que les diga, ya no quiero ser presidente. No, ¿y cómo hacemos? Todos el montón de monarcas. Y Tito Narria Fura no les funciona. Porque como ese es loco, anda con 40 teléfonos, ese es atarantado, ese solo sabe hacer dinero, dinero, dinero. Puso una empresa ahí que recogía basura, cobraba miles de millones y sigue cobrando. Ficosa también. Que son los mismos. Vamos, Winnie. Aquí estamos con la empresa de energía renovable, ya después de que pasan todo el...
cuando el Ministerio Público, esa empresa asegurada, la compraron los Atala. O sea, la tenía el Ministerio Público asegurada, porque está entre los 58 bienes de los Cachiros. Todos quedaron entre los bancos y los nómadas de Oriente Medio. Entonces aparece ya con la empresa lavada y le dicen al espermatozoide subdesarrollado, pues nosotros estamos dando empleo. Voy a hacer un decreto especial de exoneraciones, pero solo a ellos, producción de energía solar y demás, Prodersa, inició el capital Roberto Arturo Mejía Salgado, que trabajó incluso en el Congreso Nacional, socio de los Cachiros, testaferro de los Cachiros, hace negocio con los Atala, ahí definan ustedes, porque como ustedes son Camilo Atala, Luis Eduardo Atala, Eduardo Atala, Pedro Eduardo Atala, Luis Pedro Atala, Camilo, es un vergueo, pues tanto. Esos son como ladillas. Agarraron el Estado y se colgaron todas las ladillas a comercio. Y son bien enojados. Como compraron la corte, las elecciones le permiten tener magistrados. 7 para el Partido Nacional, 7 para el Partido Nacional. 7 para los monarcas de San Pedro Sula y 8 para los monarcas de acá. Porque aquí hay un grupo un poco. Yo no miro con calma. No, es que. Estamos en vivo. Es que aquellos dicen que son. Ah, no, demasiado. Otro poquito. Miren. Producción Prodersa, en el 2015 el Estado hondureño le exoneró 92 millones de lempiras a los Ficosa. 92 millones. Sigamos con la otra lámina. A Gladys Aurora, vicepresidenta del Congreso Nacional, que dijo: no podemos devolverle los muertos, le vamos a devolver el dinero que agarró el Partido Nacional. Los muertos no podemos. Vicepresidenta del Congreso Nacional, tiene válvulas para drenar en el Estado hondureño. Agarró 58 milloncitos, ¿va? ¿Cuánto le exoneraron? No, 21 millones. No, 58 millones a Gladys Aurora. A Gladys Aurora. Es negocio ser diputado y diputada. Ese dinero, fuera la educación, fuera el país. Hay una lámina que dice cuántos presupuestos en salud tuviéramos. Inversiones Aurora 2013, el pago de 58 milloncitos. Vamos más adelante. Tengo la documentación, doña Gladys Aurora. Desde el 2010 es diputada del Congreso Nacional y fue acusada de malversar 21 millones de lempiras a través de la asociación Planeta Verde. O sea, delincuenta. En otros canales le dicen presunto, no, delincuenta. Allá le dicen delincuente a Pedrito, a José, al que vive en la 3 de mayo, porque no tienen carácter, siempre van detrás de la coima. Aquí no. Maquilas, los Canaguati y los otros. ¿Cómo no van a querer que continúe el esperpento este? ¿Cómo no van a querer tener siempre el status quo? Compañías constructoras para absolución del gobierno no pagaron de impuestos. Ojo, no son 23 millones, son 23 mil millones de lempiras. Nasser, CAFI. Ahí tiene toda la lista. Después la vamos a presentar. En unos 5 minutos le presentamos. ¿Y eso cómo lo vamos a negociar? Eso hay que recuperarlo. Y eso se recupera. No le han entregado energía. Entonces la gente dice los apagones. Viene Televicentro y se inventa que la empresa de energía eléctrica, la colombiana, es la culpable. No, son las monarquías. Incluso ahí cayeron hasta los canales independientes. Porque como no investigan, lo que para ellos es noticia, esta basura es noticia. Hay que investigar, hay que utilizar la mayéutica, llegar a cuál es el trasfondo. ¿Qué quieren esconder? Se convirtieron los colombianitos, que son ladrones también,
porque solo un ladrón hace negocio con ladrones. Y era el chivo expiatorio. No, los que están quemando las plantas en Ceiba son los que hemos mencionado, los que tienen 23 contratos de energía. Vamos a juntarlos todos porque en 21 empresas cuyas matrices salieron de testaferros, funcionarios corruptos, narcotraficantes y bandas criminales. Con eso hacen negocio los bancos. Y cuando llega una persona honesta a quitar un préstamo, ya no prestan en la 3 de mayo, ya no prestan en las casas que están en la Flor del Campo, ya no prestan en el barrio Barandías, ya no prestan. ¿Por qué? Porque ellos devalúan para luego comprar, desesperados, desesperadas, los que se van. ¿Y acaso vamos a cambiar? ¿Tenemos que hacer otra modalidad de tema? Necesito yo estarle dando explicaciones a Noam Chomsky, que me dice, pero si agito un poco. Claro que me agito, porque yo estoy en Honduras. Yo amanezco con la gente que paga 920 lempiras para comenzar a trabajar tomando un taxi, para subsidiar delincuentes. Prodepsa, en el 2015 el Estado, no, esa ya la pasamos, 92 millones. Otros 92 millones. Bueno, agroindustrias. Empresarios recibieron el beneficio de 1.465.629.385 lempiras. Y ahí vamos a ir pasando porque ya son las 9 y necesito hacer el cierre con otra documentación. Y vamos a ver la hora, 9:30. Todavía nos queda una documentación para gestar la plataforma de la monarquía de los bancos, el lavado de activos y cuántas empresas de los narcotraficantes hicieron negocio con estos bancos. Estas son las empresas, son en total 74 mil millones de lempiras. Con 74 mil millones de lempiras hubiésemos tenido 3 presupuestos en 3 años de salud, lo que hubiese indicado sacar la mora de mortalidad infantil. No se hubieran muerto 27 mil niños, no se hubiesen muerto 87 mil mujeres embarazadas que se mueren en los hospitales porque no hay Lisalgil, no hay Lisalgil, porque los médicos trabajan sin un equipo quirúrgico. Porque eso está en las manos de los Canaguati, que son prestadoras de servicio. La familia Simán. La familia Nasser. Chucri Cafi, que vendía una cama que costaba 50 mil dólares en 1.300.000 lempiras. Que me diga que no. Tengo los documentos. La Gaceta. La Gaceta es el diario oficial de las monarquías y ahí es donde se dice que es ley. Entonces las monarquías hacen oficial esto porque estos son los documentos con los que se defienden en las cortes de Nueva York. Estamos mandando lo que no enviaron. No para recibir a la señora Fulton, que es una majadera de 50ª categoría, ni a otro embajador. Los gringos son dañinos en las estructuras de poder y política. Todos son dañinos. Son xenofóbicos, son racistas. Esa autodeterminación la tiene que tener el pueblo. Y les diremos, let's go, en la embajada de Palmerola. Sueño con eso y voy a vivir por eso. Considerando que mediante decreto 51-2011, en la fecha 3 de mayo, recientemente cumplió un aniversario más, 2011, publicado en el diario oficial de las monarquías de la corrupción en el país, para que las lea el pueblo. Es decir, este es el periódico oficial de un Estado que se convirtió en una organización política al servicio de esa clase dominante, de esa clase parasitaria, que oxigena el capital monopólico matando seres humanos. El Congreso Nacional, el flamante Congreso Nacional, es decir, la cueva de Alí Babá y la decena de ladrones, aprobó la ley para la promoción y protección de inversiones, cuyo propósito es otorgar todas las facilidades y garantías al inversionista. Los inversionistas son los que les acabamos de mencionar.
ustedes determinen, brindando brindándole a este seguridad jurídica, todo con el objetivo de atraer, promover y proteger la inversión nacional y extranjera en el territorio hondureño. Los desarrolladores de proyectos de generación de energía eléctrica con recursos renovables son inversionistas amparados por la ley de Herodes. Son amparados por la ley de Herodes. Recomiendo esa película. La ley de Herodes. Cuando en la dictadura del PRI, por más de 40 años, se ponía al correligionario a firmar cualquier cosa y a matar cuando decidía los dueños de Televisa, cuando decidían los dueños de las empresas de telecomunicaciones transnacionales, Carlos Slim, uno de los millonarios que se codea con los capos de acá, otro capo también, se le encontró dinero caliente. Como medida de política estatal orientadas a preservar, conservar y mejorar el ambiente en concordancia con el artículo 81 de la Ley General del Ambiente, las personas naturales y jurídicas, así como sus contratistas que conforme a esta ley desarrollen u operen proyectos de generación de energía eléctrica utilizando recursos naturales renovables nacionales, gozarán de los incentivos siguientes: exoneración del pago de impuestos sobre ventas para todos aquellos equipos, materiales, repuestos, partes, aditamentos, servicios y cualesquiera bienes y servicios que estén destinados o relacionados directamente con la infraestructura necesaria para la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Entiéndase que los bancos ven sus estructuras financieras como necesarias para generar energía eléctrica, no le cobran impuestos. Entiéndase que si Autorrepuesto Gutiérrez, Elena Gutiérrez dice que eso, por eso hace la conexión de empresas con BAC, le dice que necesita repuestos para la máquina, esa empresa está exonerada de impuestos, y así sucesivamente. La exoneración prevista en el párrafo anterior es aplicable a las personas naturales y jurídicas que desarrollen, construyan u operen el proyecto de generación de energía eléctrica con recursos renovables nacionales y a sus contratistas. El periodo de exoneración caduca el día del 25 del contrato o licencia de operación según corresponde. Ojo, mienten. 20 años. 20 años. 20 años. 20 años. 20 años, 20 años, 20 años. ¿Son inversionistas o son delincuentes? ¿Son inversionistas o monarcas de la corrupción? ¿Son inversionistas o son asesinos? ¿Son inversionistas o son coprófagos? ¿Son inversionistas o son caníbales? Psicópatas que incluso les genera satisfacción creer que le ayudan a las personas cuando le entregan 4,000 lempiras por un trabajo temporal. ¿Son empleadores o son delincuentes? Cuando el reflejo para que den empleo dice que 74,000 millones de lempiras es a ellos que tiene que buscar, señor Chinchilla. A ellos. Es a ellos, no a mí, Chinchilla. Vamos, Whitney, para ya darle conclusión. Espero que podamos poner atención en esto. Las empresas fundadas por los activistas políticos vinculados con Miguel Rodrigo Pastor, Ricardo Álvarez, Porfirio Lobo Sosa, Tony Hernández Alvarado, Oscar Álvarez Guerrero,
Elvin Munguía, el señor José Saavedra, antes presidente del Congreso Nacional, y a quien pedimos consideraciones especiales por haber tramitado de manera taxativa lo necesitado. Mauricio Oliva Herrera y una cantidad de personas vinculadas en el tema de la agenda de corrupción. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y vamos a poner que después de esa ley, ¿qué es lo que se debe hacer? Debe de empezar una presión política de parte de la sociedad, en primer lugar con sus representados, en el caso de las personas afiliadas a partidos políticos, a exigirle a sus diputados y diputadas que por lo menos sepan que solo van a ganar durante 4 años en el recinto legislativo transferencias departamentales y legitimar a una dictadura que les paga obscenerosas cantidades de dinero. Sin embargo, el pueblo hondureño, quien tiene una cohesión determinada a través de salud y educación, tiene la oportunidad, junto a los sectores organizados de trabajadores, de campesinas, de campesinos que han luchado y revertido los proyectos extractivistas, la posibilidad concreta de cohesionar una coordinadora nacional, que vele por los intereses no inmediatos, sino estructurales, donde sea irrestricto el hecho de sacar a Juan Hernández Alvarado, hacer diluir el Congreso Nacional, que los empleadores y los empleados del Congreso Nacional por eso no quieren cerrar el Congreso Nacional y determinar como dictadura lo de Juan Hernández Alvarado, aunque en la práctica se contradigan cuando hoy firmaron una cantidad de decretos. Creo que el sector salud, el sector laboral, el sector educativo debe en este momento, apelando a los llamados que tienen las coordinaciones nacionales cuando se conforman, superar la voluntad de las dirigencias que esperaban un contentivo electoral en el 2021. Si el pueblo lo determina, llegar hasta el 2021 también es una cosa muy respetable. Si las bases no hacen su exigencia y no se construye una metodología de exigencia donde se demuestra que el poder no está en las elecciones, ustedes determinan. Mi tarea llega en informar, en comunicar, que las monarquías corruptas de este país consolidaron a Juan Hernández Alvarado como un corruptor, no como un corrupto. Es inverosímil y mucho insensatez buscar a Juan Hernández como corruptor, como corrupto, perdón. Él es un corruptor. Pongamos el video donde le acepta a Hernández Alvarado y le dice: en el caso de Chucri Cafi, yo estoy negociando con él y voy a sacar el documento de los acuerdos para que Chucri Cafi saliera. Él debería de estar preso, porque sobre el defalco del Seguro Social se quiere implementar la Ley Marco de Seguridad Social. Esta, que es la misma que la Ley Marco Energética, que concede los contratos a quien tiene la posibilidad adquisitiva de comprar para generar servicios. ¿Y quiénes son? Banco Atlántida, Banco Ficosa, Banco Lafice, Banco Da Vivienda, las mismas que hicieron negocios con los Cachiro, con los Valle Valle. Toda esta documentación será entregada al pueblo hondureño. Aquí hay una cantidad de seres humanos que son vinculantes al poder y que quieren construir patria. Aquí hay exfiscales de la República, aquí hay economistas, sociólogos, una cantidad de seres humanos que lo que no quieren es estar en esa pugna insulsa de la difamación, de la calumnia, porque aquí no es de calumniar a nadie, no es de confrontar a nadie, solo es de preguntar por qué los líderes políticos partidarios
o que han participado en contiendas electorales no se unen? ¿Por qué no marchan como iguales? ¿Por qué no convocan a una reunión como iguales? No por ganar una presidencia, por desarticular esto. Si se libera esto, nos liberamos de los 14 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Evitamos el cierre de los institutos de previsión. Evitamos el saqueo de los recursos naturales, la privatización en salud, la privatización en educación. Por eso la monarquía nos quiere matar. Porque explicamos en cada programa que Juan Hernández Alvarado no es el problema. Él es parte de la banda criminal vinculada al narcotráfico, al lavado de activos, que compró todo el aparataje político y jurídico del país, que tiene de la boca al señor Mauricio Olivo Herrera, quien contrató narcotraficantes dentro del Congreso Nacional. Hace un mes entregaron los abogados de los cachiros. Ese Congreso los contrató para que les hicieran asesorías, les tramitaran los negocios, para donde los testaferros, salidos del Partido Nacional y el Partido Liberal, pusieron, y con una candidata, la esposa de, era candidata vicealcalde al Partido Libertad y Refundación, la esposa de Eloy, y le llevaron los contratos, y luego que los testaferros vinculados a los cachiros, al Don H, al señor Winter Blanco y a todos ellos, esas empresas las compran los bancos, y aquí están las certificaciones. Tenemos los registros mercantiles. Tenemos las horas. Y algo más, señor Tábora. Tengo las grabaciones, al igual que el señor Wilfredo Cerrato, tengo las grabaciones, cómo era que le iban a pagar. Por eso su papá llegó a traer dinero. Ellos hablan de desarrollo. Eval Díaz habla que no va a derogar. No sos vos, Eval. Son la monarquía corrupta de este país. Son los bancos. Esta información nos va a generar, y queremos seguir públicamente diciéndole a Óscar Chinchilla, para que el pueblo hondureño, que es quien apoya los proyectos de investigación, nos continúen apoyando, porque vamos a sacar la metodología para enfrentar a los bancos y las centrales de riesgo, donde le penalizan con absurdos y desproporcionados intereses moratorios, y luego si usted quiere sacar una cama, lo penalizan. Incluso ya no quieren que en la regulación de las remesas tienen que enviarlas y compran seguros de salud. Tienen que enviar las remesas y solo le permiten que envíen una determinada cantidad de remesas para mantener en hambres a la familia, sin poder adquisitivo para pensar, para actuar. Así es esta casta de banqueros que hacen mucha justicia a su historia, mucha justicia a su historia, al saqueo colonial que han venido ejerciendo durante siglos. La central de riesgo que contempla a más de 3 millones de personas, donde todo el sistema financiero y comercial del país, manifestado en más de 211 mil empresas, dirigida por 14 familias, los 14 apóstoles de la corrupción, del crimen organizado, determinan quién es sujeto de crédito, cuánto vale su casa, cuánto vale su hija o su hijo. Así de crudo es lo que están haciendo. En reuniones, la gente no aguanta, la gente los escucha, turcos, delincuentes, la gente los graba, la gente no acepta lo que ustedes están diseñando. Call center de psicólogos para saber cuánto les puede durar un barrio. A eso han llegado. Chucri Cafi, Canahuati, Atala Sabla, Murra, Atala Matara, Atala Farage, Emilio Larache, el viejito pendejo ese que se la lleva de gran benefactor, es otro de los grandes socios de estos emporios de la corrupción.
Por eso el señor que está en el COEP está exigiendo que deben parar las manifestaciones y deben de llegar a arreglos. Y Yanni Rosenthal Oliva, quien negoció generar estabilidad financiera, le pide a Estados Unidos revisar su sentencia. Lo están queriendo dejar más años, Yanni Rosenthal. Los gringos no son amigos de nadie. Los gringos son amigos de Donald Trump, el rinoceronte anaranjado, que tiene tres neuronas activadas. Saquear, saquear, pero que no es diferente a Barack Obama ni a Hillary Clinton, que dieron el golpe de Estado en nuestro país. Ese por lo menos dice las cosas. Barack Obama, escondido en el color de su piel, nos mandó 170 mil migrantes deportados. En esas reuniones, señor Chinchilla, con el narcotráfico, empresarios, gracias, gracias, porque me permiten seguir soñando. Veamos el video de Chabelo y los Ferrari, socios de bancos, Antonio Rivera Callejo y Elena Gutiérrez. Entonces viene y le preguntan a Chabelo, quien es bien gracioso, fin que Chabelo a mí me cae bien, muy bien. Siempre uno tiene esas cosas, porque hay tontos que le caen bien. Y perversos también, porque estos son perversos, saben qué está pasando. Rodrigo Von Arévalo sí yo no lo paso, porque ese pseudo oriental, quien solo por el milagro del equilibrio se sostiene en dos pies y que nunca va a poder llegar a coordinar de manera estructural una cohesión de diálogo tertuliano en el que se pueda invocar las facultades de Kant, criticar los 17 siglos perdidos y implementados por el señor René Descartes en 1697 y que le cortara la cabeza a la monarquía. Eso quiero decir y con eso quiero cerrar, después de que vean el video. Sí. Le pregunté al presidente Hernández, sí, y lo dijo en público, sí, se van a quedar sin responsabilidad penal los corruptores. Bueno, en el caso de Dimensa, yo estoy negociando también otra cosa, dice, porque me están monopolizando la leche, ya les he dicho que no lo voy a permitir. Pongámoslo de nuevo. En el caso de la leche, vio que le dije yo cómo le dice. En el caso de la leche, y Dimesa es Chucricafi, porque como estos no dicen los nombres porque les pegan. Y en el caso de Chucricafi, no, con él estoy negociando. Él es parte de la monarquía. Fue más inteligente que el otro delincuente de Pepe Lobo. Aquel fue corrupto, este es corruptor. Sí. Le pregunté al presidente Hernández, sí, y lo digo en público. Sí. Se van a quedar sin responsabilidad penal los corruptores. Entonces su respuesta fue, bueno, en el caso de Dimensa, yo estoy negociando también otra cosa, dice, porque me están monopolizando la leche y ya les he dicho que no lo voy a permitir. En 1637, cuando se escribe la duda metodológica de René Descartes, no coincido estructuralmente, soy sartreano, pero implementa dudar. Y la duda metodológica comienza a cuestionar, ¿será que los reyes los pone Dios? Porque eran los 17 siglos de la época medieval. Voy a repetir para educar un poco a Rodrigo Von Arévalo y a Raúl Valladares y a ¿cómo se llama el de HCH? Eduardo y Chano Rivera. Aunque Eduardo ha sido un comerciante exitoso, René Descartes terminó haciendo su tesis en Holanda, producto que la cacería de brujas, de esa estructura religiosa que ustedes dominan bien, y ellos lo dominan a ustedes, donde ustedes llegan a calmarse la conciencia después de saber que sus ganancias tienen hedor a sangre podrida. Producto de los campos de concentración hondureños que han elaborado con el imperio mediático. Para Descartes, dudar y poner al pueblo a dudar, lo asumió el pueblo francés y dijo, ¿será que es cierto que María Antonieta los pasteles de chocolate, estoy parafraseando, se los manda Dios? Y rompieron con 17 siglos perdidos en la historia.
y le cortaron la cabeza al rey y se autodeterminó. Sin embargo, los ciclos de la historia es porque se tienen que brindar. Yo les pregunto, porque eso dice el cardenal en su discurso, las llantas y el fuego generan odio. No sé cómo habla, no lo quisiera remedar semejante ruedo de calcetín. Pero lo que genera odio es tu silencio vinculante a la corrupción de los que sin odio aparentemente son capaces de matar seres humanos y luego publicitarlos, publicitar cómo se ríen de las exoneraciones, de tener a un narcotraficante gobernando y a una iglesia ligada a la corrupción junto a Omar Rivera, a la señora Madrid, incluyendo a Omar Rivera con Carlos Hernández. Yo le dije a Carlos Hernández cuando era director del Foro 13, ¿son los árboles o son las frutas en la Policía Nacional? Y él reconoció y sabe que Extracámara me planteó, y no estoy faltando a la fidelidad, porque usted es un jayán que anda hablando que ama al pueblo, junto a Carlos Hernández, que le queremos dar 200 días clase. A la monarquía nunca le ha interesado el pueblo. A Eval Díaz nunca le ha interesado el pueblo. A Mauricio Oliva jamás. De hecho, han contratado conserjes narcotraficantes para que les digan cómo saquear el país. A Suyapa Figueroa le interesa salud. A los docentes que están en las calles les interesa la educación. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa. Y le hago un llamado al Fondo Monetario Internacional antes que ponga el Twitter, que lo voy a instalar, ya se los instalé. Sepan que están matando en Honduras. Sepan, al igual que la cooperación noruega, que no le están ayudando, al igual que Oxfam, al igual que toda la cooperación internacional, sepan que están poniendo su granito de arena para que la niña Alejandra sea violada por los hijos de la monarquía de este país, que no les corre sangre, sino que lodo por las venas. No les corre en lo absoluto la dignidad de apostarse en iguales. Y vuelvo a hacer un llamado a los dirigentíos políticos que no están a la altura del momento histórico. ¿Por qué no salen como iguales? ¿Qué les obstruye ser iguales al pueblo? ¿Por qué no votar esa banderita, indistintamente el color? O si no, métansela en el ducto anal, pero salgan como iguales, como el pueblo. Como quiere, y en lugar de frío juega la que despega.
Hay personas que no quieren aceptar que el peor se representa la verdad, no se quiere que ya. El mundo está mal, mucho más grande de lo que crees. No puedes comprar ni siquiera los tienes que ver. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Ahora los ojos esta noche están deseados. Con fuego, con porno, con las violencias o con todo. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. El recibimiento se llama, porque con un pueblo oculto. Ellos saben que la vida es la mayor de ese gama. El mundo está mal y el racismo vive. Me debo pensar que hace falta antes. Que corra video. Gracias por hacerme responsable de mi sueño, responsable de mi sueño. La dictadura de este país son los bancos. ¿Usted cree que Televicentro tiene una máquina?